Estrada Treviño, aquí en el canal de ustedes, Rancho de Armas. Ahora se va a llamar Rancho de Armas, ya le cambié el nombre. Yo cambié el nombre, pues, decidí cambiar el nombre porque, pues, un nombre mitad inglés, mitad en español, como que nomás no. Vamos a ponerle Rancho de Armas y, pues, ahora vamos a... Esto va a ser un canal principalmente de armas, raza, la mera neta. Porque pasé todo lo que he puesto, no había puesto nada más que puras armas. Entonces, pues, ya lo voy a hacer un canal de armas, la mera neta, mejor. Como les digo, de antemano les agradezco a la raza que se han tomado el tiempo de venir aquí al canalito de el canal de ustedes. Si tienen algún tipo de preguntas o comentarios, lo que sea, pónganlo ahí abajo en los comentarios, no hay pedo, y yo les contesto lo que, pues, cualquier pregunta que tengan acerca de lo que están viendo, del contenido que tenemos, de las armitas que estamos presentando ahí o lo que sea. Y quédense hasta el final de este video también, va a haber plomazos. Vamos a sacar estos rifritos, uno de los rifritos estos sería echar plomo, porque de allá vengo. Quédense hasta el final y ahorita no, principalmente vamos a hablar nomás de... de antemano tener otra. ¿Qué les va? Ahí está el botón para suscribirse, raza, no se les olvide suscribirse. Ahorita vamos a hablar de los rifles estos que tenemos aquí en la mesa de operaciones ahorita. Tenemos dos rifles Mosin Nagant finlandeses. El modelo 28 y un modelo 27 y un modelo 2830. Va para un repaso más rápido de estos riflitos, la historia. Es una historia mamalona, neta, de estos rifles. A checar que no tenga, que no te abastecido. Son las historias mamalonas de estos rifles. Y ahorita vamos a explicarlo de cómo llegaron a ser mucha raza los considera que los Cadillac de los rifles Mosin. Y la mera neta que sí son buenos rifles. Son probablemente uno de los mejores rifles, uno de los rifles más certeros, más precisos que se vaya a llegar uno en el mercado de las armas viejas, el rifle Mosin Nagant finlandés. Les hicieron mejorías a estos rifles, el ejército finlandés, el gobierno finlandés les hizo mejorías a estos rifles para hacerlos mejores que el rifle ruso, adoptando ellos mismos el sistema del Mosin Nagant, del modelo 1891, sacaron estos rifles ellos. Ahorita nos arrimamos un poquito más para ver las diferencias entre este y este. Como les digo, este es el modelo 2830 y este es un modelo 27 más viejón. Ahorita nomás nos vemos qué diferencias hay y hablamos un poquito de la historia de estos rifles, raza. Ya estamos, y como les digo, de antemano les digo gracias, raza, que se hayan tomado el tiempo de venir aquí y pues que hayan tomado el tiempo de venir aquí y oír mis mentiras o lo que sea, ¿me entienden? Pero aquí estamos, raza, cualquier pregunta que tengan o lo que sea del riflito este. Si tienen algún tipo de rifle que no puedan identificar o algo, traten de contactarme y pues ahí vemos a ver qué rifle es o lo que sea. Pero pues ahorita por lo pronto vamos a hablar de los riflitos estos y ya estamos, raza, gracias. Bueno, raza, aquí los tenemos en la mesa de operaciones y a lo mejor ya lo había notado ahorita que tenía el condón este aquí puesto para los cartuchos y pues también tiene como esponjita ahí. Se lo puse porque pues este rifle ya está modificado. Alguien le metió la cegueta, alguien le metió el serrucho ahí, le cortó ahí, algún armero de garaje, algún armero de rancho por ahí o algo, le mochó ahí. Ahora, pues está modificado ahí lo ven, y tenía su buena marca, tenía su buena marquita de la Seiko. Aquí está, mírenlo, tenía su marquita de la Seiko, 1940. Pero sí, le dejaron que era ahí, lo mocharon ahí, para ponerle una culatita así estilo de hule acá, para evitar el retroceso, el golpe de la cacha, porque esto normalmente viene con su cacha de... con su cacha... no, hombre, bien, no, disparas bien a gusto con una cacha así de puro fierro. Pero sí, entonces le hicieron esa modificación, entonces pues el rifle ya no está original realmente por esto. Ahora, de aquí en adelante el rifle todo está originalito, nomás es esta modificación de aquí. Y me ha dicho mucha raza, no, hombre, compadre, que pues... pues cambiaré la cacha, pues sí, pero pues ya no está original, güey. O sea, si le cambio la cacha, pues yo voy a estar consciente de que está menos original todavía, porque pues tiene hasta menos hasta la cacha cambiada, ¿me entiendes? No, pues entonces nomás le pongo el condón este por arriba. Y pues por eso, y ahora eso de las modificaciones de ese jale, pues ahí les va una. Este rifle antes de ser mío, pues no era mío. Y qué buena observación, señor. Y pues eso hay que respetarlo. Si al anterior dueño le funcionó esta modificación, si al anterior dueño pues era de él el rifle, ¿me entiendes? Yo no puedo decir, no, este vato hizo esto y le metió la cegueta y no, yo no estamos aquí para juzgar ni nada. Pero
esta conversión, esta modificación que le hizo el hombre ese, o la mujer, o el que fuera dueño de este rifle antes, esta modificación le funcionó a él, le funcionó a ella, la usó para algún rancho, la usó donde tuvo algún uso de veras, no como yo, que nomás lo uso ahí, y eso hay que respetarlo, la mera neta hay que respetarlo, y pues yo no sé, yo le digo a la raza, le digo, pues no, pues como quiera, pues le agrega un poquito más ahí de, un poquito más de carácter ahí, como quien dice, pues alguien sí lo usó de veras. Aparte de haberse usado a lo mejor en alguna guerra o algo, pues a lo mejor alguien lo usó en algún rancho por ahí. ¿Me entienden? Entonces, pues eso hay que respetarlo, como les digo. Y pues sí, ahorita sacamos las diferencias entre los dos riflitos. Ahorita vamos a hablar un poco de la historia de los rifles. Esta es la parte que viene un poquito aburridón aquí. Vamos a hablar de los rifles estos y cómo llegaron a... Pues cómo llegaron a producirse estos rifles y... Y luego, pues, como les digo, al final del video este, echamos plomazos. No llevaré este, pero echa plomo. Y ahorita hablamos un poquito de la munición que quema este rifle. Ah, sí, y la fajita esta de baqueta, por si alguien pregunta. Esto es de una compañita de aquí, de Schulenburg, Texas. Hacen estas fajitas de baqueta, sí, no, bien perras, bien mamalonas, mira. Chulada. Venaditos y la chingada, todo el pedo. La compañía se llama AAE. AAE, son de Schulenburg, Texas. Hacen buenas fajitas, hacen buenos cintitos, hacen buenas chingaderitas, trabajitos de baqueta, malones, perros, fundas y todo el pedo. Bueno, vamos a hablar de la historia del Mosin-Nagant finlandés, el modelo 2830 y el modelo 1927, modelo 27, probablemente por el año, en calibre 7.62x54R. Los finlandeses usaban una designación un poquito diferente, ellos preferían llamarle 7.62x53R, pero para todo lo básico es el mismo calibre. Antes de 1917 Finlandia era parte del Imperio Ruso, por lo tanto compartían el rifle de infantería, el Mosin-Nagant 1891. Cuando Finlandia logró independizarse de Rusia, ya tenían en el arsenal más de 190.000 modelo 1891. En instalaciones pertenecientes a Rusia. Ahora, estos rifles realmente fueron trabajados y mejorados hasta lograr estándares finlandeses, que eran sumamente estrictos realmente. A mediados de los 20, la compañía, que aún existe todavía, la compañía Tikhakovsky, fabricó cañones nuevos a mejores estándares, mejores tolerancias para la ojiva, la bala, .308, no 311 o 312, ahorita hablamos un poquito más de eso, común en los 1891 rusos. De estos rifles produjeron también carabinas de caballería y de artilleros. Usando acciones existentes también produjeron el M24, el primer rifle con cambios notables, radicales y ya mayores a la ergonómica del rifle. Ya para el modelo 24 ya le habían hecho varios cambios. Y eso era realmente por dirección de la Guardia Civil. Mandaron fabricar cañones por la compañía conocida como SIG, la compañía que todos conocemos hoy en día, la SIG. Les produjeron cañones. Los cañones suizos eran un poco más pesados y ayudaban con la precisión. El contrato inicial era por 3.000 cañones el 10 de abril de 1923 y otro contrato de 5.000 cañones adicionales después de ese. Ya para el modelo 27, el modelo 27 ya realmente vio un cambio completo, un retrabajo completo del 1891. Lo único que quedó del 91 fue la acción, el cargador y el cerrojo. Todo lo demás fue cambiado. La mira trasera antigua también fue usada. Aquí la vemos en esta. La sumirita estilo Archini, que está en el modelo 1891. Algo trivial, el modelo 27 fue el rifle estándar del ejército finlandés durante la guerra del invierno en 1939 a 1940. Para este entonces, Finlandia estaba adquiriendo rifles 1891 de otras naciones, lo que empezó como algo temporal realmente de usar el 91 hasta adquirir un mejor sistema, se convirtió en un proyecto del gobierno, del gobierno finlandés, para trabajar estos rifles crudos y mejorarlos hasta producir unos mejores rifles, uno de los mejores rifles de la historia, robustos y precisos. Los finlandeses pues abrazaron y cuidaron del sistema como el propio rifle de ellos, como si fuera el rifle de ellos realmente. O sea, lo que empezó como un proyecto nomás de algo temporal. Vamos a usar estos rifles mientras
adquirimos un rifle nuevo, un tipo Mauser o algo más nuevo o algo más mejor o algo. Nomás ellos trabajaron esto de las acciones de los rifles viejos, de los rifles que habían quedado en el arsenal y pues lo mejoraron. Ya para el modelo 28, para el modelo 28 realmente no vi muchos cambios, solamente las bandas del cañón acá enfrente les hicieron estilo bisagra y todavía vemos a cañones de la SIG, de la Tikhakovsky y de la Seiko. Ya otras compañías, ya la Tikhakovsky pues todavía existe, igual la Seiko, igual la SIG, todas son compañías que todavía existen, produjeron los cañones de para estos rifles. Después vino la 28-30, ya con la modificación de este fue la mira trasera. Con su mira trasera un poco más precisa para distancias, para tiros de distancia. Y pues y realmente la mira esta fue graduada para la munición tipo D, de la compañía La Púa, la Púa de la D46 y la D47. Y el cargador fue mejorado para evitar atoraduras, trabas y cualquier otro problemita que pueda tener. Y estos cargadores normalmente están marcados con H, H y B. Bueno, este no lo tiene, este está acá adentro. Está marcado HB. Este sí lo tiene. Es otra pieza media rara porque este es un modelo 27 y trae el cargador estilo HB. O sea, no, estos rifles no son como les digo, se hicieron a través de muchos años que piezas de este lo va a tener aquel y piezas de aquel lo va a tener este. Entonces son como quien dice rifles Frankenstein. Muchas veces dicen, no, pues ya lo tengo, este es un modelo 27, pero realmente tiene piezas de un 27 y partes de un 28, el 28-30 o esto y lo otro. Y ahora, cuando fui a tirar a echar plomo allá afuera, dije que era un 27-30, pero no, el 27-30 no existe. El 28-30, así para que se lo recuerden. Y otra cosa que tiene el 28-30 es una argollita de aluminio acá enfrente. Aquí no sé si alcanza a ver. Tiene una argollita de aluminio aquí abajo, entre medio del cañón. Y la nariz de la capuchita esa. Tiene una argollita de aluminio. Pues para controlar la armonía del cañón. Y haciéndolos en teoría un poco más precisos. Ahora otra pieza informativa. 440 28-30 fueron fabricados para el campeonato de tiro mundial en Helsinki en 1937. Y un 28-30 número de serie 60974 fue usado por Simo Haiha. La muerte blanca, nada más nada menos que el francotirador más conocido y más mortífero de la historia, con 542 bajas confirmadas en solo 100 días, desde el 30 de noviembre de 1939 hasta el 7 de marzo de 1940. De esas 542 bajas, 242 fueron acreditadas con su rifle, fueron pues tomadas en su cacería de 100 días, 242 bajas las tomó con su 28-30. Finalmente introdujeron en 1939... el modelo 1939, igual por su año de creación, que derivó mayormente del 28-30, solo que la cacha incorporó una agarradera estilo cacha de pistola. Acá nomás le hicieron un resaquito aquí abajo, así. Y después de las guerras mundiales, después de la guerra mundial, después de la segunda guerra mundial y la guerra del invierno de ellos, produjeron más, usando las acciones viejas, produjeron más rifles. El 28-57 usado en el biatlón olímpico y el 762 TKIV-85, un rifle moderno usado por las fuerzas de defensa finlandeses desde 1984 hasta el día presente, hasta hoy en día se usa, todavía usando las acciones viejas, raza. No, si me dicen a mí que un rifle que tiene desde 1924 usándose todavía como rifle francotirador y me dice que no es un sistema exitoso, no, realmente no lo sé qué es. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que sí me gusta a mí hablar. Recargar munición para estos rifles. Estos rifles usan el diámetro del cañón, de las llanuras y las mesetas de dentro del cañón. Lo que es adentro del cañón, el radiado, es el diámetro nómino es .308. Ahora, mucha gente conoce del 762 por 54R, que es una bala 311, bala nómina de 311. Para estos rifles ese no es el caso. Estos deberían usar bala 308. La única diferencia entre estos dos rifles, este no está estampado, le estampaban arriba, aquí por arriba, le estampaban una D, una letra D.
lo que denominaba que el rifle había sido convertido a 3.12, 3.11, 3.12, 3.10, dependiendo. Muchas veces los taladraban a 3, a 3.10, a 3.11, 3.12. Y este no está marcado, el modelo 27, este que tengo no está marcado. Entonces este por ende tiene uno que usar bala 3, 3.08. No se puede usar el 3.10. Causa presiones excesivas. Y realmente tiene que ver mucho nomás en la garganta, realmente en la garganta de la recámara. Nada más. Como este modelo ya está estampado con la D arriba. Y tiene la D, una D grandota que tiene aquí arriba. Tiene la D. Ese ya está estampado. Significa que el cañón ha sido modificado para disparar el 311. La bala .311. Diámetro. Pero el cañón sigue siendo, las llanuras y las mesetas sigue siendo 308. Ahora ahí tiene un problema. Si le trata de poner bala de 308 ahí, pues la bala va a quedar, la ojiva va a quedar, la punta de la ojiva va a quedar muy, muy suelta dentro de la garganta de del cañón, de la recámara. Entonces, si va a usar bala 308, si va a usar ojiva .308, tiene que cargarlo largo, tiene que ser un cartucho más largo. Es perfectamente aceptable. Para un rifle que está marcado con la D, usar ojiva a 3.11, sin problema alguno. Y pues yo lo disparo cada rato con 3.11. Realmente no se debería usar mucho en cantidad, siendo que la ojiva es un poco más grande, un poco más apretada, y por ende puede no daña el rayado, nunca va a dañar el rayado. No se dejen engañar por eso de que dice no te afecta, te desbarata el rayado. Una bala de cobre nunca le va a hacer nada a una bala de a un cañón de acero, no mames. Ahora sí le puede afectar en la forma de la erosión. La erosión se lo va acabando con el tiempo. No va a suceder en un disparo, no va a suceder en 100 disparos, probablemente no va a suceder en 1000 disparos. Pero sí se va a ir acabando el cañón un poco más pronto. Pero sí, para esta prueba que vamos a hacer ahorita ya después, la prueba que acabo de hacer realmente de ir a disparar, pero lo que van a ver ahorita, lo sé con bala 311 a 180 grains de la Winchester. Y bala metálica. Pero no le afecta, no le afecta. Si va a disparar 20, 30 cartuchos, 50 cartuchos, 100 cartuchos en un rato, en el transcurso de 1 hora, 2 horas, 3 horas o lo que sea, no le va a afectar mucho. Le puede afectar si dispara mucho, muy rápido uno, o sea, en la forma de que no le dé tiempo al cañón de enfriarse. Pero como le digo, un rifle finlandés, un Mosin finlandés que esté marcado con la D. Los rifles que ya salieron con el cañón 311 fue el M39, el modelo 1939. Ese ya salió con su cañón Omino 311. Ese sí es 311, ¿no? Ese no debe usar bala 308. Nada, se las puede usar también, no hay problema. Pero no va a tener el efecto deseado, no va a tener la certeza que pueda sacarle al cañón. Y estos, pues, por lo regular son 308, pero el cañón estampado, como les digo, puede usar 311, ¿no? Sin problema. Y pues como les digo, con esto concluye aquí la historia de estos rifles. Ahora sí, como les digo, si tienen algún tipo de preguntas o comentarios o lo que sea, lo que alguna pregunta, algún comentario que tengan acerca de estos rifles, cómo recargar, si tienen un rifle de estos o lo que sea y gustarían cargar para estos rifles o lo que sea, pues nomás échenme un grito y yo les tiro esquina para que hagan sus municiones para estos rifles. No es muy difícil cargar para estos rifles. Y en efecto existe una bala que yo le he usado, la D147 de la Lapua. Es muy buena bala, realmente diseñada para el que está estampado con la D. Y jala muy bien. Y para el modelo 39 también jala muy bien. Pero ese es, como les digo, es orden especial esas balas. Sin necesidad de ordenarlas de la compañía, la Midway. Es probablemente la única compañía que yo sé que las tiene. Pero si tienen algún tipo de preguntas o comentarios o lo que sea y de cómo recargar para estos rifles, cómo hacer su propia munición para estos rifles, para disparar, para sacarles todo el jugo, toda la potencia que les pueda sacar a estos rifles, pues nomás traten de contactarme, echen un grito o algo, lo que sea, y yo les mando diagramas o algo, les mando dibujitos, les mando, no sé, les mando información
información. Pero como siempre les digo, disclaimer, yo no soy responsable. Son cargas que me han funcionado en mis rifles. Ustedes pueden modificarlas a como ustedes las vean necesario. Y yo realmente para estos rifles no cargo a niveles máximos. Realmente no hay necesidad. Dicen, no, que porque estos rifles realmente están en la clase de un 30-06, disparando una bala de 180 granos, 174 granos a 2600 pies por segundo. Ya está en la clase 30-06, 308, 30-06, ya es un calibre pesado. Pero yo no los cargo a capacidad realmente, nomás, simplemente porque pues no hay necesidad. Si hubiera, dice un vato, no, que cárgalo más y que échale más pólvora y que para que pegue más recio, agarro un rifle más grande. Eso es lo de menos. ¿Me entienden? O sea, muchos dicen, no, que con una balita así le pegas y lo haces así. Pues, en vez de usar una balita así, ¿por qué no agarras un rifle que use una bala así? Sale mejor. ¿Me entienden? Pero sí, como les digo, si tienen algún tipo de preguntas o comentarios acerca de estos rifles, acerca de cómo recargar para ellos y todo, no le piensen dos veces, échenme un grito y pues aquí estamos, pues ustedes, raza. Aquí esténse pendiente, ahorita vamos a ir a... Bueno, ya vengo. Pero ahorita les pongo los resultados de cómo echamos plomo con ellos y con aquel. Voy a usar el otro, el 28-30 es el que voy a usar para ir a echar plomo. Este pues no tengo parque cargado para él, 308. Entonces pues ese se queda aquí guardado porque pues no, como realmente casi no lo uso mucho. No tengo parque cargado para ese. Entonces vamos a ir a echar plomo con el otro, con el que está marcado estampado de... Estamos, raza, y como les digo, aquí estamos para ustedes, lo que necesiten, lo que sea. ¿Qué va, raza? Ya estamos aquí afuera, ahora sí, vamos a... Ya había venido la vez pasada para acá a echar plomo, acá afuera, nomás que estuvo bien airoso y estuvo bien gacho el día y... Chingo de zancudos, ahora está bien caliente, vato. Más el único peor que está bien bochornoso, ahora que se nos vino un pinche aguacero. Se va a ver un charco ahí abajo. Pero... De ahí para allá está con madre el día, ahora todo malón, no corre aire, no es, los zancudos como que se bajaron un poquito o algo y está bien, está con madre, está mejor el día ahora. Y allá abajo tengo la otra cámara como siempre, nomás ahora la tengo montada en un tripié. Estaba malón, era lo que estaba esperando, un tripod, tripié mamalón que tengo ahí abajo, ahora sí. A ver si no le meto un plomazo de accidente, muy conocido. Vamos a dejarle que ahorita con el rifle, el Mosin finlandés. Ya expliqué que este güey tiene su cachita cortada acá abajo. Le voy a dejar que con este, con la cacha cortada. Pusieron esa madre aquí abajo. Como les digo, yo respeto el anterior dueño de este rifle. Muchos dirán, no, pues ya le arruinó su valor histórico y que consigue la otra cacha y que para allá y que para acá. Pero pues para qué, si tengo otro. ¿Me entienden? Vamos a checar un funcionamiento, vamos a checar que esté vacío. Vamos a sentarlo ahí. Vamos a pegarle a lo que tenemos allá. Vamos a establecer un grupito. Vamos a dejarle caer con unos tiritos de la Winchester. No siento como con ganas de cargar para recargar para este cartucho, para estos tiros. Para este parque. Para este rifle. Vamos a dejarle caer con las 3-10. Ah, güey, los oídos, espérame. Espérenme. Ahora sí ya estamos aquí. Como les digo, la raza. Protección del oído. Siempre es primordial. Tenemos dos. Acuérdense que... Todavía tengo que usar lentes porque pues estoy ciego. O no miras a quién chingar, güey. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a establecer un grupito. Tengo la rueda negra ahí otra vez. Vamos a ver si puedo establecer un grupo.
Ahora sí suenan recios los plomazos, güey. No está más tranquilo el día, suenan pero recios los güeyes. A ver. A ver cómo que vaya el grupo y luego ahorita venimos. Nos dejamos que era un pinche grupo feísimo, vato, feo. Ahora sí. Hay un bloquecito, hay dos bloquecitos así chiquititos, como el tamaño de una caja de cigarros, más o menos. Un poquito más chiquillos. Uno para el lado izquierdo y otro para el lado derecho. Deja de dejarle caer a los bloques, porque ya sé que a ustedes les gusta ver violencia, raza. Tengo que quebrar los bloquecitos y luego ya me devuelvo a seguir pegándole al grupo, porque sí quedó feo el grupo, la mera neta. Vamos a ver. A ver si le alcanzo a ver los bloquecitos. Así va para el grupo otra vez. A ver si lo puedo pegar al centro. Vamos a ver cómo quedó allá. Así es, vamos a seguirle pegando ahí. Volví a poner el bloquecito, lo puse otra vez al lado derecho, no porque no le pegué bien, le pegué en una orillita, saltó, estaba casi intacto. Pero por eso lo volví a poner ahí. Lo puse otra vez, nomás que ahora sí lo puse al lado derecho. Es un bloquecito así como este tamaño, chiquitito. A ver si le puedo pegar y luego me muevo otra vez a la rueda. Y le he levantado otros dos a la rueda. Y pues ya, vamos a ver. Ay, cabrón. Espérame. Ahora sí. Perros de estas madres. Pinches lentes, todos pañosos. Bueno, tengo tres aquí adentro. Y va la rueda. Es lo que tienen todos los mousings. Son un poquito duros para abrir el cerrojo. Esto va porque por la falta. El cam, como el otro, el Mauser tiene el cam acá atrás, tiene más fuerza, solo donde le da la media vuelta, extrae un poquito el cartucho, el casquillo, y este no, este es puro pulmón, este es acá puro, lo único que saca, empieza a sacar el casquillo, que le da, empieza a sacar el casquillo, le da ventaja sacar el casquillo, es aquí, esta madre, esta está como en un diagonal, y es lo que le empieza a sacar el casquillo. El Mauser no, el Mauser realmente desde acá, desde atrás, empieza una acción cam acá dentro de los bloques del cerrojo, empiezan a sacar el cartucho. Y esto no, esto es puro pinche pulmón. Y estos gachos como que se le imaginaron que carreen un garrote o algo con ellos para poder sacar los casquillos a puros madrazos.
Ahora sí, a ver, vamos a ver. Es nomás porque estoy aquí, ya acá parado, acá arriba ya se siente, es más fácil para operarse el cerrojo. Ya acá arriba ya se siente más fácil para operarse. Nomás aquí donde estás agazapado, aquí abajo sí le batalla, bueno, para correrle el cerrojo. Pero de ahí para allá son buenos rifles. Vamos a ver cómo quedó ya. Bueno, pues ahí está, raza. Con eso concluye y pues ya vieron el riflito este en acción. Realmente son muy buenos rifles para el tiro blanco. Y sí lo recomiendo un chingo. Este que estábamos tirando es el modelo 2730. Existe el 2730, el modelo 1927. Este ya, como quien dice, es un modelo revisado del modelo 1927. Ah, el otro que tengo es un modelo 1927, este es un 2730 y existe el modelo 39, el M39 también es muy bueno, finlandeses, son muy buenos riflitos, la mera neta. Como les dije, estos rifles son considerados el Cadillac de los Mosins, de los rifles Mosins, ¿no? Es con su cañón más grueso, cañón más pesado, miras mucho mejor ajustables que el Mosin ruso. Y de todo a todo son mejores rifles, la mera neta. Nomás aquí el que no sirve para tirar pues soy yo. Pero sí, le estaba dejando caer con bala metálica, bala encamisada de 180 granos de la Winchester. Zancudo. 180 granos, 180 grains, a .310. Porque este está marcado está estampado con la D, entonces puede disparar 310, 312. Realmente el diámetro del cañón es 308, pero, o sea, dispara mejor con 310, con balas más apretadas, balas más grandes, ojivas más grandes. Pero honestamente, estos rifles sí también se benefician mucho disparando con 308, bala 308, nomás que tiene que estar cargada mucho más larga, así como lo expliqué en hace rato. Pero de ahí para allá sí jalan muy bien los riflitos, la mera veneta, sí están un poquito mejor que los rifles rubios, que el Mosin ruso, que el Mosin estándar, están un poquito mejor. Y si tienen alguna oportunidad de levantarlos, pues háganlo, porque sí están, ya esto ya está, se están escaseando, ya van a batallar más para hallarlos. Y pues como les digo, la mera neta, están buenos riflitos. Este, como les digo, este tiene su cacha, alguien le cortó la cacha, algún bobo por ahí, algún armero de garaje por ahí le cortó la cacha y todo, pero pues como les digo, yo respeto a lo mejor el hombre que lo tenía. Para él el rifle este no tenía valor histórico o algo, muchos dicen, no, le arruinó el valor histórico y que la chingada, pero... Yo no sé, a lo mejor a él no le gustaba la cacha de fierro o esto y el otro. Y pues antes de ser mío, este rifle, pues no era mío. Ah, güey. Sí, pues, o sea, no, ¿me entiendes? Tengo que respetar que a alguien más le gustaba sin cacha, así, con cachita de hule aquí atrás. Y pues le metieron la cegueta, le metieron el serrucho. Ni modo, así es la vida, así es el pedo, así se los encuentra uno de repente. Y pues así, ya nomás yo le puse esta madre aquí, como quien dice, de aquí para adelante el rifle es correcto, es históricamente correcto, todo está correcto, de aquí para adelante. Y pues yo así lo voy a dejar. Muchos me han dicho, no, consíguele una cacha y que para allá y que esto y que el otro y que córtale aquí y hazle así y que ponle así y esto y el otro. Yo así lo voy a dejar realmente, la mera neta. Y pues como les digo, raza, aquí estamos y no nos vamos. Y acuérdense, la protección del oído siempre es primordial. Estos sentidos nomás una vez nacemos con ellos y cuando los perdemos, pues se chingó. No es con que vamos a la tienda a levantar una tarjetita prepagada de... Una tarjetita prepagada de sentido auditivo. No más. Ahí estamos, raza. Y como les digo, ahí se cuidan y aquí estamos. Aquí estamos para ustedes.
Cualquier pregunta, comentario que tengan o lo que sea, si quieren poner información de ustedes o lo que sea aquí, pongan en los comentarios, búsquenme, traten de contactarme. Y pues como les digo, el canal este es de ustedes, raza. Ahora acuérdense que este canal ya se llama Rancho de Armas. Rancho de Armas, acá en sur de Texas. Rancho de Armas, raza. Ahí estamos. Muchas gracias, raza, por estar aquí.